De YouTube, bienvenidos a su canal Historias Vivas. Como saben ustedes, este canal está dedicado a contar historias vivas, historias de seres humanos, de Sonora, de México y del mundo. Hoy, en esta ocasión, voy a compartir con ustedes una potencia que presenté el 21 de noviembre del año pasado, titulada El amor y las mujeres en la lucha revolucionaria magonista entre los años de 1900 y 1922. En esta ponencia desarrollo y doy cuenta de la relación amorosa entre Ricardo Flores Magón, y María Talavera Bruce. Y bien amigos, eh, ¿quién fue María Talavera Bruce? Aquí tenemos algunos datos de ella. Eh, nos dice que ella es originaria de Zacatecas, que fue una prolífica escritora, organizadora y propagandista del Partido Liberal Mexicano en los Estados Unidos. Colaboró en los diarios Libertad y Trabajo, en el periódico Regeneración, en Tierra, en Tierra y Libertad. Constituyó además diferentes clubes políticos. Participó en múltiples movilizaciones y protestas en favor de los presos políticos del Partido Liberal Mexicano. Fue oradora y propagandista. Pero también fue pues, espiada y perseguida y aprendida en diferentes ocasiones por los gobiernos de México y el gobierno de Estados Unidos. Esta fue... En esta ponencia desarrollo y doy cuenta de la relación amorosa entre Ricardo Flores Magón y María Talavera Brusé. También doy cuenta de los amores y desamores que tiene Ricardo Flores Magón en los últimos años de su vida. En esta ponencia presento esta imagen. Una imagen diáfana de María Talavera bruce amante, amantísima, amorosa, revolucionaria, magonista, conocida por Ricardo Flores Magón en el año de 1906, en el parquecito donde se reunían los mexicanos para manifestar su lucha revolucionaria. En esta ocasión, Presento esta imagen de Ricardo Flores Magón. Como saben ustedes, ninguna imagen es inocente. En esta ocasión, presento esta imagen de un Ricardo Flores Magón enfermo, cansado. con graves padecimientos del corazón, hipertenso y casi ciego, ya que era diabético, y escribía su correspondencia desde la cárcel con muy poca luz, ya que durante la mayor parte de su vida política se llevó preso, pero con una voluntad firme y un espíritu de lucha muy fuerte. Fue preso primero en 1892 por participar en las manifestaciones estudiantiles contra la tercera reelección de Porfirio Díaz. Luego en 1901, 1902 y 1903 fue hecho prisionero en la cárcel de Belén por denunciar las injusticias de jueces y magistrados. Y oponerse nuevamente al régimen de Porfirio Díaz. Posteriormente, entre 1904 y 1905, se autoexilia en los Estados Unidos para levantarse en armas y hacer la revolución política e ideológica desde los Estados Unidos, a través del periódico Regeneración, siendo perseguido desde México por los gobiernos de Díaz, luego por el gobierno de Madero y finalmente por el gobierno de Carranza. Y desde luego en contubernio con las autoridades norteamericanas. Fue hecho prisionero en los años de 1907, durante tres años en la cárcel de Yuma y luego en Florence, Arizona. Posteriormente fue perseguido por el gobierno de Madero y condenado en el mes de mayo de 1911 a un año, 11 meses en la prisión de McNeil, Nueva York. Finalmente, en 1916 y 1917, nuevamente estuvo preso en la cárcel de McNeil, Nueva York. Posteriormente, en la cárcel de alta seguridad en la prisión federal de Leavenworth, Kansas, donde fue condenado a pasar 20 años preso junto con su mejor amigo y fiel, Librado Rivera, condenado también a 15 años de prisión. Y solo ambos por publicar en su periódico Regeneración un manifiesto anarquista donde se condenaba y oponían a la Primera Guerra Mundial, siendo acusados por violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. Siguiendo con nuestra ponencia, quiero indicar que hay un ideal anarquista, y un ideal magonista y este ideal hablan precisamente del amor y la felicidad desde la lucha revolucionaria y el primer ideal ideal anarquista lo escribe Enrico Malatesta eh, en un manifiesto que publica la Biblioteca Sociológica en el archivo Ricardo Flores Magón. Y dice más o menos así. Y este estado de cosas es lo que nosotros queremos cambiar radicalmente. Queremos remediarlo sustituyendo el amor por el odio. La felicidad por la tristeza, la solidaridad por la competencia, la cooperación fraternal para el bienestar de todos, la libertad por la opresión y la imposición, y la verdad por la mentira religiosa y pseudocientífica. Por su parte, Ricardo Flores Magón escribe el primero de junio. De 1906, en eh, un escrito que pueden encontrar en la época 3, en el número 9 de Regeneración, que dice así: Que comience a ser feliz el pueblo es nuestro ideal, seguros de que una vez que comience a ser conocida la felicidad, no se llegará a perder nunca. Antes bien, los mexicanos han de querer ser más felices cada vez, y así será el verdadero progreso, que dista mucho de ser la orgía del pillaje que todos presenciamos. Ricardo Flores Magón, en el periódico Regeneración, Época 3, número 9. Del primero de junio de 1906. En la ponencia hay algunos conceptos que hay que revisar. Uno de ellos, precisamente, es el amor. Como sabemos, es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega hacia alguien o algo. La felicidad es un estado de grata satisfacción otorgada por una persona, situación u objeto que contribuye a ser feliz a alguien más. El concepto de revolución es un cambio profundo de las estructuras políticas y socioeconómicas de un país o una nación. Y finalmente... El anarquismo propone abolir toda forma de dominación del hombre por el hombre, promueve nuevas formas de convivencia no autoritarias y no jerárquicas y propone la base de la vida social debe ser la justicia, la igualdad y la fraternidad. Para hacer esta historia de amor, anduve buscando la manera de escribir esta historia y concebí que escribir la historia a través de una teoría de Reynan Koselek, que propone escribir la historia de fenómenos históricos, que cambian con el tiempo. Como vemos, los conceptos que hemos visto anteriormente cambian constantemente. No es lo mismo el amor de principios del siglo XX que la, el concepto de amor que hay en la actualidad. Reina Koselec propone la teoría de la historia conceptual donde los conceptos son la forma esencial del lenguaje que condensa los significados de las acciones humanas. Propone también el estudio del pasado, del presente y del futuro a través de dos propos proposiciones antropológicas entre el estudio del pasado y el presente lo concibe él como el espacio de experiencias que no es otra cosa más que todo el tiempo vivido de nuestros antepasados que nos legaron en la historia. Lo mismo la categoría antropológica entre el presente y el futuro la conoce, la concibe él como un horizonte de expectativas donde nosotros con nuestras acciones aportamos las enseñanzas hacia el futuro para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos nuestros hijos y nuestros nietos. Koselek propone enfatizar la simultaneidad y la diferencia de los conceptos entre los tiempos sincrónicos y diacrónicos. En mi caso, propongo estudiar los discursos de prensa y la correspondencia para saber qué pensaban los revolucionarios magonistas sobre el amor, las mujeres y la felicidad. Busco también encontrar la simultaneidad y la diferencia con la vida amorosa de otros protagonistas revolucionarios contemporáneos de nuestra historia. Para desarrollar esta historia de amor, he concebido escribir un capítulo titulado Amor y Revolución. Donde presento a dos parejas de revolucionarios, Rosa Luxemburgo y Deo Cojiches, los dos europeos, Cojiches y Rosa Luxemburgo, polacos que hacen la revolución en Rusia, en Alemania y en Polonia y la pareja de Ricardo Flores Magón y María Talavera Brusé. Ambos, Ricardo y Rosa, escriben sus cartas de amor desde la cárcel, donde están prisioneros. Una de las biógrafas de Rosa Luxemburgo, llamada Annelies Lachitze, Prologa su libro Cartas de Amor y nos dice lo siguiente: La más prolongada e íntima ligación unió a Rosa Luxemburgo con Leo Jogiches desde 1890 hasta 1906. Su cariño profundo hacia el hombre amado se unía a la consideración. Por su inteligencia y su capacidad. Vio en él al revolucionario experimentado a quien trataba de igualar con su actividad. Se han conservado cientos de cartas de Rosa Luxemburgo a Leo Jogiches que muestran la amplitud y sinceridad de ambos en su relación. En la medida en que Rosa Luxemburgo cobró conciencia de su propia fuerza y capacidad, entre ellos se manifestaron tensiones. Despertó así su amor propio y ella empezó a expresar su disgusto por su actitud protectora. Ella siempre quiso trabajar política y científicamente. Vivir y convivir con él y tener un hijo suyo. Cuando esos deseos fueron rechazados por Jojiches, cada mes más bruscamente se enfrió su amor y se terminó la relación. De manera similar, Ricardo Flores Magón, estando en la prisión de Living World, enfermo y abandonado, por sus seguidores y correligionarios, sentenciado a 20 años de la cárcel por oponerse a la Primera Guerra Mundial, con gran orgullo y entereza y casi ciego, escribe entre penumbras las cartas de amor más tiernas que un hombre entregado a su causa puede escribir a su pareja sentimental María Talavera Brusé y a su hija Lucía Norman Guidero, hija adoptiva de Ricardo, quienes a diario y a la misma hora pasaban por fuera de la prisión para que Ricardo tuviera el privilegio de verlas por una ventana que daba a su celda. En una de las cartas íntimas que se escriben los dos amantes revolucionarios, dicen lo siguiente. Las similitudes en estos dos casos. Por ejemplo, las cartas de Rosa Luxemburgo que escribe a cuatro de sus amantes. Uno de ellos es Hans Diefenbach, a quien le dice, quien realmente es rico y libre en su interior puede darse de forma natural en cualquier momento y dejarse arrastrar por su pasión. Sin ser infiel a sí mismo. Esta carta la escribe el 30 de marzo de 1917. Otra carta que escribe a este mismo amigo y amante dice: Si a usted, tal como escribe en su última carta, le gusta sobre todo la fuerza en el sexo femenino cuando se muestran débiles, entonces estará encantada conmigo. Soy, ay, tan débil, mucho más de lo que quisiera. Rosa Luxemburgo escribe, según sus biógrafas, alrededor de 900 cartas desde la cárcel. A Leo Jojiches, que es uno de sus principales amantes, ya que está con él alrededor de 10 años haciendo la lucha revolucionaria, describe cartas íntimas y una de ellas le dice, si mi alma está plena de amor y dolor, me lanzo en tus brazos y si me ofendes con tu frialdad, mi corazón se parte y te odio al punto de poder matarte. Dios mío, me dirijo a ti cuando posiblemente sea verdad lo que siempre me pareció, que tú ya no me quieres tanto. Quizás, tal vez, así lo siento. De ojo Gises, después de una relación de 10 años, se separa de Rosa Luxemburgo, ya que Rosa quiere tener un hijo con él y leo cojiches dice que él tiene que hacer la revolución posteriormente rosa luxemburgo conoce a un su amigo costia zetkin otro revolucionario 15 años menor que ella y le dice mi pequeño y dulce amor te abrazo y apoyo tu querida cabecita sobre mi pecho y te beso hasta que tú te tranquilices. No debes escribirme en una fecha determinada. No te fuerces, no me enojaré contigo si escribes de vez en cuando. Carta de amor escrito en la página número 70 del libro publicado por sus biógrafas, donde escribe gran parte de sus cartas de amor. También, posteriormente, se enamora de Paul Levy. Paul Levy es su abogado que la defiende para liberarla de la cárcel donde la tiene presa, las autoridades alemanas, y le dice a Paul, amor, solo habrá paz cuando estemos juntos de nuevo. Amado, la falta de tus noticias me dejaron melancólica. Recién hoy de mañana llegó tu carta. Estaba a punto de tomar decisiones erróneas. Si pudiera verte ahora. Similarmente, las cartas que se escriben Ricardo Flores Magón y María Talavera Bruce están llenas de estas ideas amorosas. Le dice María, por ejemplo, a su amado Ricardo: Tú, Ricardo, sufres pensando en la miseria en que te encuentras. No me mandes más que tu amor y tus besos y tus sonrisas. Con eso estoy conforme y te mando yo todo mi amor. Por su parte Ricardo contesta, María, tus deseos son los míos. Yo también quiero poner mi boca en la tuya y estar así horas enteras bebiendo cada quien el aliento del otro hasta quedar satisfechos. Sí, criatura amada, si supieras qué consuelo siento cuando te veo, no dejarías de pasar por aquí. Se remueve hasta lo más íntimo el amor que te tengo cuando te veo y más te amo. Correspondencia íntima, Ricardo Flores Magón el 28 de febrero de 1909, escribe esta carta precisamente porque le pide a María que pase por la calle para verla desde un, una pequeña rendija de su celda. Estas son algunas cartas que están consignadas en el archivo Ricardo Flores Magón. Son unas pocas cartas, no son muchas, son alrededor de 18 cartas las que escribe a María, sin embargo están llenas de amor. Les sugiero que consulten este archivo para que vean la gran idea revolucionaria del amor que tienen estos magonistas. En esta otra fotografía presento aquí en el momento en el que Ricardo Flores Magón y sus amigos correligionarios salen de la prisión de Los Ángeles. En el año de 1910, a un lado se encuentra Librado Rivera y en esta otra está Antonio Villarreal. Y le da la bienvenida de la cárcel la esposa de Lázaro Gutiérrez de Lara. Lázaro se encuentra aquí en esta parte, en el lado derecho de su esposa. Y le dan la bienvenida al salir libres de la cárcel. Hay otros amores a los cuales Ricardo Flores Magón escribe más tarde, y uno de ellos es Ellen White o llamada también Lili Sarnoff, a la que escribe alrededor de 35 cartas entre 1920 y 1922. Ellen White es escritora, poetisa y anarquista que emigró a Estados Unidos en 1905 y en Nueva York se integró a los círculos anarquistas escribiendo artículos para periódicos y revistas para Rusia. Por su parte, escribe también a Winnie Branskyter una carta el 24 de marzo de 1921. Winnie es sufragista, escritora y presidenta del Partido Socialista Americano. De nuevo México, Estados Unidos. Otra de sus amigas a la que escribe es Alice Stone Blackwell. Ella le escribe tres cartas entre enero, marzo y mayo de 1922. Alice Stone es una feminista, sufragista, periodista, socialista, radical. Y defensora de los derechos humanos de los Estados Unidos. Otra amiga a la que escribe es Irene Benton. Ahí él escribe seis cartas entre marzo de 1921 y marzo de 1922. Irene es defensora de los presos políticos y ayuda a liberar a Ricardo Flores Magón y sus amigos. Al último se está también Herma Braski con cuatro cartas entre enero y julio de 1922 y también es una defensora anarquista de presos políticos. Otras amigas de Ricardo Flores Magón es Frances Noel. Ethel Duffy Turner, Violeta Elizabeth Tonbridge, Mother Jones, Emma Goldman y Voltarin de Indeclare. Las primeras dos, Francis Noel y Ethel Duffy. Ethel, como sabemos, es esposa de John Kenneth Turner, quien escribe México Bárbaro, y ayudan... Al movimiento magonista ayudando económicamente y escribiendo artículos a favor de la revolución mexicana. Por su parte, Violeta Elizabeth Trombridge es una mujer rica que ayuda al movimiento magonista y aporta cantidades fuertes para la liberación de los presos. Por su parte, Mother Jones escribe varios artículos a favor de la causa magonista y Emma Goldman, una anarquista polaca que escribe también a favor de la Revolución Mexicana y Voltaire de Clerc también. en el proceso de la revolución mexicana, sobre todo en las filas del Partido Liberal Mexicano. En este artículo presento alrededor de 40 mujeres que están presentes en el periódico Regeneración. Dentro de estas mujeres están... Francisca Mendoza, las hermanas Andrea y Teresa Villarreal, la señora maestra Blanca de Moncaliano, Margarita Ortega, María, por supuesto, María Talavera Brusé, amiga y amante de Ricardo Flores Magón, y muchas mujeres, muchas mujeres. Están presentes. Dentro de ellas también está Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Ricardo escribe en el periódico Regeneración el, 4 de, el 24 de septiembre de 1910, en el número 4 de ese periódico, una carta a las mujeres convocándolas, convocándolas a la lucha no solo no solamente a ellas sino a sus esposos a sus hermanos a sus padres a sus hijos a sus amigos les dice que tomen el fusil en esta paradoja trágica donde la libertad se consigue con la vida se conquista repartiendo la muerte, dice Ricardo. Las mujeres profesoristas tuvieron una participación muy importante en este periódico Regeneración. Una de ellas fue la profesora y escritora colombiana Blanca de Moncaliano, quien escribió varios artículos defendiendo los derechos de las mujeres a emanciparse y a escribir fuerte y claro en abierta beligerancia en contra de la opresión y la tiranía. Blanca de Moncaliano sufrió los embates del régimen de Madero ya que su esposo Juan Francisco Moncaliano fue deportado del país mientras ella viajaba a México para encontrarse con su marido. Uno de los artículos más conocidos de Blanca de Moncaliano es el que publicó el 22 de febrero de 1913, Una vez muerto Francisco y Madero. Mujeres, escribe Blanca, unámonos como se unen los átomos para formar las miriadas del universo que flotan en las regiones celestes. Unámonos para formar el universo del amor y la libertad del mañana, formando el corazón de la humanidad. Demos ejemplo de carácter, de valor a nuestros hijos, haciendo de ellos seres conscientes, Útiles y dignos, educándolos por raciocinio amplio, no por el mandato despótico que envilece, porque del despotismo provienen las infamias y crímenes ejecutados por los que ayer, obedien obedientes, hoy nos exigen igual sumisión en nombre de una moral corrompida, arrojada del ático que degrada, y armados de las enseñanzas racionalistas, enseñarles el amor a sí mismos, porque el amor a sí mismos encierra el verdadero secreto de la felicidad del hombre. No olvidéis que la mujer tiene sus derechos al igual que los hombres que no habéis llegado al mundo tan solo por multiplicar la humanidad soplar el fogón lavar ropa pregar pregar platos mantener y vestir al cura y aguantar los subtrajes que el inconsciente marido os hace en nombre de su mentida autoridad. No, vosotras habéis nacido para algo más grande, habéis nacido para hacer on hermosa la vida del hombre sin más ritos que el amor dentro del respeto mutuo tapizando y perfumando con las flores de vuestro cariño y saber el camino escabroso por el que la humanidad marcha adolorida hacia la cumbre de la felicidad común. Blanca de Moncaliano. Por su parte, Teresa y Andrea Villarreal, periodistas y hermanas de Antonio Villarreal, miembro destacado de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, respondieron al llamado de Ricardo Flores Magón en el número 21 de Regeneración del 21 de enero de 1911, publicando artículos donde se convocaba a los mexicanos varones a tomar las armas contra la tiranía de Porfirio Díaz. Dice así este artículo: ¿Qué hacéis aquí, hombres? Volad, volad al campo de batalla. Mujeres somos, pero no hemos sentido flaquezas que nos empujen a abandonar la pelea. Mientras más punzante era el dolor que nos hería, más se acrecentaba el cariño que profesamos a la causa de la libertad. En un artículo bastante grande dicen al final: pueblo, levanta tu serviz airado y lánzate a los campos de combate. Y si eso no haces, si la diosa astrea en vano auxilio de tu honor implora, si no levantas la incendiaria tea, si no brilla en tus ojos una aurora de furia vengadora, mientras clame humillada la justicia, mientras el César triunfe y duerma bruto, mientras mi amada patria está de luto, yo en vez de la caricia con que te halaga el arador cobarde, hostigaré tu miedo. Y tu impudicia con la palabra que revienta y arde. Por su, pral, por su parte, Praxedes Guerrero escribe a las mujeres revolucionarias enamoradas. Y dice: El viento de la revolución no solamente agita las copas de los árboles, pasa también por los floridos campos y sacude las blancas azucenas y las tiernas violetas, aliento de lucha y esperanza, acariciando a las dolientes pasionarias la transformación en rojas y altivas camelias. Nuestro grito de rebelión ha levantado tempestades en muchas almas femeninas nostálgicas de gloria. El ideal conquista sus prosélitos eh, entre los corazones limpios y la justicia elige por sacerdotisas a las heroínas que adoran el martirio. Las irresistibles seducciones del peligro tienen el mismo atrayente imán para todos los espíritus grandes. Por eso, cuando el odio de los déspotas nos acomete más firmemente, el número de las arrogantes y animosas luchadoras aumenta. Cuando la mujer combate, ¿Qué hombre, por miserable y pusilánime que sea, puede volver la espalda sin sorrojarse? Revolucionarias, el día que nos veáis vacilar, escupidnos el rostro. Bueno, también eh, habría que hablar de los amores y desamores de Ricardo Flores Magón. Y en la ponencia escribimos o damos referencias de los periódicos donde hay estos diferentes pleitos que tiene Ricardo Flores Magón con sus amigos y co-religionarios magonistas que en un tiempo le ayudaron y que al llegar Madero se fueron a luchar junto con el líder maderista, abandonando la causa revolucionaria magonista. Dentro de ellos está Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Cuña. Pueden ustedes ver refer la referencia de este pleito. En el Regeneración, en la tercera época, en el número 10, el 15 de junio de 1906. Hay una lucha ahí entre Juan Abelén, que escribe en contra de Ricardo Flores Magón y la causa magonista, desde su periódico Vesper. Ricardo Flores Magón eh, le contesta de una manera bastante fuerte, bastante dura, debido a que pues Juana Gutiérrez, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, es muy amiga de Elisa Cuña, conocida por ella por la, en la cárcel de Belén, y son amantes. Ricardo Flores Magón, hace una, una burla por este afecto que él llama desafecto. También, eh, no directamente, pero sí le causa gran tristeza la historia de amor entre Elizabeth Thornbridge y Manuel Sarabia, Elizabeth, como había dicho antes, es una rica millonaria norteamericana que ayuda a la causa magonista. Sin embargo, al tratar de liberar a Manuel Sarabia, efectivamente lo que saca de la cárcel, pero se casa con él y se huyen hacia Inglaterra dejando a Elizabeth a la causa magonista. Por este motivo, Ricardo Flores Magón escribe en contra de Manuel Sarabia. También otro de los grupos que se separan de Ricardo Flores Magón está Andrea Villarreal y Teresa Villarreal junto con su hermano Antonio Villarreal y Juan Sarabia. Juan Sarabia también era un revolucionario magonista, junto con Antonio Villarreal. Los dos escriben en el periódico Regeneración, más bien los cuatro, porque también las hermanas escriben varios artículos. Sin embargo, al triunfar, al llegar la lucha de maderista, la lucha de madero, Antonio, Andrea, Teresa y Juan Sarabia se van a luchar con madero. Y hay una crítica durísima, precisamente, contra Antonio Villarreal. Y esto lo pueden ustedes localizar en el periódico Regeneración la época 4 entre el número 55 56 57 y 58 en el octubre de 1911 es una carta durísima contra Antonio Villarreal no es carta precisamente es un escrito del periódico Regeneración Escrito a varias columnas donde se acusa directamente a Antonio Villarreal de traidor. Otro personaje ilustre también es Lázaro Gutiérrez de Lara, un abogado que está en la lucha desde muy temprano. De 1906, este es uno de los líderes principales que encabezan la huelga de Cananea y está presente en la, durante la huelga el primero de junio de 1906. Sin embargo, Lázaro Gutiérrez de Lara lo encarcela ese día, pero al día siguiente sale libre. Pues bien, Ricardo Flores Magón escribe un es, artículo durísimo en contra de Lázaro Gutiérrez de Lara, donde también lo acusa de traidor y de espía. Este está en el periódico Regeneración, en la época 4, en el número 93, del 8 de junio de 1912. Todos estos escritos los pueden encontrar ustedes en el archivo digital de Ricardo Flores Magón. Finalmente, amigos, eh, está la historia donde el amor de dos amigos, paisanos, se sublima. Y es causa de la muerte de ambos revolucionarios magonistas. El primero de ellos es Francisco Manrique. Es muerto en, el, en, la, en, la, en, la, en la lucha de Paloma, Chihuahua, el primero de julio de 1908. Ellos son los primeros revolucionarios. Que hacen la lucha armada en nuestro país mucho antes que Madero y por lo tanto no son precursores son los iniciadores de la revolución mexicana desgraciadamente Francisco Manrique es muerto y escribe su amigo Praxedes Guerrero lo siguiente, conocí a Pancho desde niño, en la escuela nos sentamos en el mismo banco, después en la adolescencia peregrinamos juntos a través de la exploración y de la miseria, y más tarde nuestros ideales y nuestros esfuerzos se reunieron en la revolución. Fuimos hermanos, como pocos hermanos pueden serlo. Nadie como yo penetró en la belleza de sus intimidades. Era un joven profundamente bueno, a pesar de ser el suyo, un carácter bravío como un mar de tempestades. Esta carta la escribe Praxedes en el periódico Regeneración en la época 4, en el número 4, el 24 de septiembre de 1910. Ricardo Flores Magón también escribe. No exactamente en contra de Praxedes, pero sí de una manera muy triste. Escribe la, la, el dolor que le causa el haberse ido a luchar en Jano, Chihuahua, donde Praxedes es muerto el 30 de diciembre de 1910, tal vez por la tristeza de haberle causado la muerte de su amigo Francisco Manrique. Pues bien, amigos, este es el espacio de experiencias. Toda la lucha revolucionaria que nos dejaron impresa en los periódicos y en la lucha armada, donde el espíritu de los revolucionarios, el espíritu libertario, se hizo presente hasta que triunfa la revolución mexicana. Y ahora, pues todo esto que estamos viviendo en este momento es el horizonte de expectativas. Y es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Bienvenidos amigos de YouTube al canal de historias vivas. Les agradezco mucho su atención y espero compartir próximamente otro estudio de historias vivas. Gracias.